A las 7:30 de la noche de este pasado martes se originó un triple accidente de tránsito donde una rastra colisionó con otra y un pickup en la carretera que conduce de Sonsonate hacia Acajutla. El percance se dio por la imprudencia del conductor de una de las rastras involucradas. Al querer sobrepasar, el hecho dejó como resultado a una persona fallecida. Familiares de la víctima brindaron más detalles sobre lo ocurrido. Entre estos, comentaron que el fallecido se dirigía de su trabajo hacia su hogar. José Elito Antonio Linares. ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Cómo ha pasado? No, ahorita no nos han dicho nada, simplemente solo datos nos pidieron y no nos han dicho nada. ¿Venía conduciendo? ¿Cómo? No, él venía en la cama del PICA, 34 años. ¿Usted es la esposa del fallecido? Sí. ¿No le han dicho mayor papá? ¿A una casa? ¿Dos? Ya. ¿Dónde vivía? Constelación Santa Águeda. ¿Perdón? Parcelación Santa Águeda, calle Los Almendros, Punta Remedio, Acajutla. En otro punto, las autoridades de tránsito no quisieron brindar mayores datos a nuestro medio sobre cómo se dio el percance ni tampoco qué sucedería con el responsable de este triple accidente. Asimismo, se conoció que en el pickup se transportaban otras 4 personas, las cuales resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social de Sonsonate. Hasta el cierre de esta nota se desconoció el estado de salud. Se le hace un llamado a todos los conductores a que tengan precaución aún más cuando es en época lluviosa. Adriana Andino, TVS Noticias.